Dios lo ha prometido y ha curado antes, y Él lo hace hoy nuevamente. Bienvenidos a FibroWall, un documental donde trataremos la fibromialgia, la enfermedad invisible de la sociedad del siglo XXI. FibroWall se complace en presentar a 5 mujeres enfermas de fibromialgia. Gracias a sus testimonios en primera persona, conoceremos qué es la fibromialgia, cómo actúa en un cuerpo humano, cómo se desarrolla la enfermedad, sus daños y dolorosos síntomas. Nuestras 5 protagonistas de FibroWall han aprendido a vivir con esta enfermedad. Ahora ellas nos desvelan todos los secretos y armas contra la fibromialgia. Enfermedad que, recordemos, no tiene cura. El joven al que están viendo se trata de nuestro primer presentador, Daniel. Él será el encargado de entrevistar a nuestra primera mujer enferma de fibromialgia, Rosa. Ahí está. La están viendo. Una mujer maravillosa, con una vida apasionante. Tiene mucho que decir sobre esta temida enfermedad. Varios autores han considerado el origen de la fibromialgia a un trastorno crónico neurológico. Veamos qué nos cuenta Rosa al respecto. Rosa, empezamos. ¿Cómo te llamas? Rosa. ¿Cuántos años tienes? 56. ¿Dónde naciste? En La Coruña. ¿Eres feliz? Hombre, feliz en el amplio contexto de la palabra, no, pero a muchos ratos de mi vida, sí. Háblame un poco sobre ti. ¿Qué tipo de mujer sientes que eres? A ver, yo creo que soy una mujer luchadora, fuerte, sin dejar de ser cariñosa y dulce, muy amiga de mis amigos. Me gusta mucho el núcleo familiar y, sobre todo, por encima de todo, muy divertida. Vamos a hablar del amor. ¿Estás casada, separada? Háblame de tu pareja sentimental actual. Estoy separada 2 veces. Con la primera separación no sufrí, porque era algo que ya estaba muerto. Con la segunda lo pasé muy, pero que muy, muy mal. Y ahora no tengo ningún tipo de pareja. Vivo tranquila. No busco nada. Tampoco estoy cerrada a nada. A lo mejor un día pasa, pues eso, mi media naranja por la puerta. Pero creo que empiezo a pensar que el amor tiene fecha de caducidad. Háblame de familia, de tus hijos. Bueno, tengo 2. Tengo 2 hijos. Uno de ellos no es biológico, pero para mí es como si lo fuese. Tiene 31 años, está casado, tengo un nieto que es una maravilla de 4 años, y luego tengo el pequeño, entre comillas, que me saca una cabeza, que acaba de hacer 19 años, que es mi tendón de Aquiles, es mi alegría y mi tristeza. Tiene las 2 caras, es muy independiente. No le gusta nada mostrar afectos en público habitualmente, al contrario, es de los que te dicen cállate, cállate. Pero es un gran chico. Tengo 2 hijos muy grandes. ¿Con cuántas personas convives en tu casa? Con 4. Con mi madre, con el cuñado de mi madre, porque mi madre está viuda, con mi hijo el pequeño, el de 19, y yo. ¿Cómo es tu casa? ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos? A ver, no es mi casa. Es la casa de mi madre, vivo en ella por circunstancias de mi enfermedad, de la fibromialgia, porque yo vivía en un 5º piso, pero el problema que yo tengo es que puedo subir escaleras, pero no las puedo bajar. Entonces, cuando estuve con ese brote, yo me fui a casa de mi madre. Yo cambiaría muchas cosas. He cambiado muchas ya, porque mi madre es de las que tiene todas las figuritas del mundo, todo. Entonces, esas cosas sí las cambiaría. He cambiado muchas, pero... Y luego hay 3 habitaciones. Entonces, al haber 3 habitaciones, yo no tengo la independencia de una habitación sola para mí. Entonces, eso es lo que echo de menos.
Lo que me alegra, pues que convivo con gente y que en todo momento estás acompañada. ¿Y cómo es tu día a día? ¿Qué sueles hacer a las 10 de la mañana? A las 10 de la mañana habitualmente ya estoy trabajando. Yo me levanto por la mañana, soy una persona que tengo un mal hábito de comida, no suelo desayunar y me voy para trabajar. Trabajo para una empresa que es multinacional, que trabaja en Hispanoamérica y aquí, que se llama Océano. Soy autónoma dentro de la empresa y tengo libertad. Y luego trabajo también 4 horas como... Sí, un poco como teleoperadora también. Entonces, bueno, compagino un trabajo con el otro. Suelo trabajar por la mañana y por la tarde un rato. En el invierno trabajo más por la tarde. En el verano, normalmente, las tardes me las dedico a mí. Y, por ejemplo, a las 8 de la tarde, más o menos, cuando tienes tiempo libre, ¿qué haces? A ver, leer, porque me encanta leer, es uno de mis vicios. Planchar, porque es la hora en la que suelo planchar, porque cuando llegas a casa, como no me gusta, es lo que dejo para el final. Y bueno, ver un rato la tele, pero fundamentalmente leer. Me gusta muchísimo leer. Y bueno, y preparar las cenas de todo el mundo, claro. Porque a casa llega todo el mundo, como tú eres la que a esas horas sueles estar en casa, si no estás, tienes la obligación de estar. ¿Y hoy dónde estabas? Llega mi madre que viene del pueblo y si no estoy dice, ¿y dónde estabas? Es que vaya horas, o sea, como si tuvieras 14 años. A ver, mamá. Y bueno, a veces cuando tengo un rato y mis amigos pueden, pues quedo a esa hora con mis amigos para entretenerme un rato, tomarme una caña y bueno, pues eso, estar un poco con mi gente. ¿Tu plan perfecto para un domingo? Pues a ver, si es en verano o si es en invierno. Si es en invierno, pues levantarme tarde, a preparar la comida, porque los domingos me toca preparar la comida. Y luego por la tarde, pues viene gente normalmente a mi casa, casi nunca comemos solos. Los domingos vienen amigos míos a comer. Y bueno, pues estamos allí, a lo mejor jugamos una partida al tute, o si está mi madre, pues la jugamos al parchís. O sea, pasar una tarde entretenida si es invierno. Si es verano, levantarme por la mañana, coger mi bolsa de playa, mis bocadillos y marcharnos a una playa por los alrededores de La Coruña, pues no sé, a la zona de Malpica, todo por ahí, por esa zona. Y me apetece, en el verano me apetece muchísimo. Y en el invierno, si el día está un poquito nublado, pero se puede salir, también tengo la costumbre de salir a caminar. ¿Qué te gusta más? ¿Una novela, una película, un disco? Una novela. ¿Y alguna favorita? Sí, La Catedral del Mar. Es una... Para mí es un libro que está, una, muy bien escrito y dos, que desde que empecé en la página 1 me apetecía seguir leyéndolo sin parar, sin parar. Bueno, luego hay también muchos más libros que me han gustado y que he leído de corrido, pero el libro de La Catedral del Mar, el de Alfonso, para mí es un libro muy completo y que me ha gustado mucho. Y háblame de tus hobbies, de tus pasiones en la vida. Bueno, mis pasiones en la vida son mis amigos y mis hijos. Me encanta bailar flamenco, de hecho estoy aprendiendo a bailar sevillanas. Me encanta bajar con mis amigos. Bueno, bailar, me gusta bailar de todo, aunque bailo muy mal. Entonces, me encanta ir al baile. La verdad es que en eso sí estoy un poquito limitada, por culpa de mi enfermedad, que me acorta un poquito, ¿no? Porque me canso y entonces, bueno, tampoco vas a ir de rémola con la gente. Me encanta bajar a La Farándula, que es el bar de uno de nuestros amigos, y allí te encuentras con gente con la que estás charlando, divirtiéndote. Y luego, cuando estoy en mi casa, pues bueno, poner una película en la tele, poner incluso un documental y leer. Fundamentalmente leer. Háblame más de tu trabajo. ¿Qué está pasando? A ver, mi trabajo es un trabajo muy interesante. Nosotros vendemos o ofrecemos productos a las mamás que acaban de tener un bebé. Sobre todo cuando eres mamá primeriza, esos primeros momentos de la vida, estás muy insegura, tienes muchas inseguridades, no sabes qué hacer, si me voy al médico, si me quedo en casa. Entonces nosotros le ofrecemos esa seguridad a través de unos DVDs, a través de unos manuales muy cómodos, muy manejables, que además conlleva un seguro para las madres y para los bebés, que es telefónico también. Entonces, ante cualquier duda, ante cualquier cosa, pueden llamar. ¿Qué es lo que más me gusta de este trabajo?
que hablas con muchísimas madres a las que les das una serie de consejos, porque empiezas dándole una serie de consejos. Primero, que les van a valer de mucho porque los desconocen. Y segundo, que generas un buen ambiente entre la persona con la que estás hablando y tú misma. Y recuerdo además perfectamente, llevo 6 años en esa empresa, y recuerdo perfectamente mi primera venta. Yo vendí mi primera venta a la mujer, que en ese momento era mujer de Cañizares, del portero del Valencia. No se me olvida en mi vida, como anécdota. Fue buenísima, buenísima, buenísima. Luego, la mayor parte de la gente te trata muy bien, así como también tienes alguna gente que también lo entendemos porque están cansados de que los llamen de todos los lados y te dicen, para de molestar, que estoy hasta el gorro. Pero bueno, es gratificante, es una venta que es muy agradecida. Y ahí trabajo yo, en Editorial Océano. Volveremos con Rosa en unos minutos. Antes vamos a conocer el testimonio de una nueva protagonista de FibroWall, Viviana, una mujer con una vida muy difícil. Nuestra intrépida presentadora Carmen se cita con Viviana para traernos una entrevista fugaz, pero llena de emoción. La fibromialgia afecta entre un 2 y un 5% de la población. A las mujeres, 10 veces más que a los hombres. Viviana lo está pasando muy mal. La fibromialgia se ha cebado con nuestra protagonista y su vida ha dado un giro radical. Escuchemos pues su testimonio. Viviana, cuando tú quieras. ¿Qué significa para ti la palabra fibromialgia? Dolor. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Has visto la muerte de cerca? No. ¿Recuerdas cómo era tu vida cuando no estabas enferma? Sí, mejor. ¿Qué darías por volver a esa época? Años de vida, quizás. ¿Cuándo te diste cuenta de que las cosas no iban bien? ¿Cómo empezó todo? Empezó encontrándome muy cansada, siempre con dolores y malestar en general, pero no sabía qué era debido, con un poco de tristeza, sí, malestar en general, sí. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas de la enfermedad? Yo creo que el cansancio, sí. ¿Qué es lo peor de esta enfermedad? Que te incapacita bastante. ¿Te limita? Sí. Sí, justo esa es la palabra, te limita. ¿Qué has dejado de hacer por culpa de esta enfermedad, de la fibromialgia? Muchas cosas. De quedar con gente y no poder asistir porque estar cansada me molesta. Cambios de humor, así, repentinos, sí. Háblame ahora de los hospitales y de sus médicos. ¿Prefieres la seguridad social, la pública privada? Bueno, en principio la sanidad pública fue la que me diagnosticó la enfermedad y yo creo que no están por la labor. Yo creo que no hacen todo lo posible, porque es como si estuvieran ahí como apartadas. O sea, dices la palabra fibromialgia y ya te tratan de otra manera. ¿Sabes? No sé si me explico. ¿Y por qué piensas que cuesta tanto diagnosticar esta enfermedad? No lo sé. En la actualidad estás consumiendo medicamentos. Háblame de sus pros y de sus contras. Sí. Estoy consumiendo antidepresivos, analgésicos a diario, para dormir también, sí, bastante medicado, sí. Sabemos que no existe una cura para esta enfermedad. ¿Cómo te sientes al respecto? Siento impotente, sí.
Vamos a hablar ahora de los temidos brotes fibromialgias. Sí. Descríbeme un episodio de uno de tus brotes. El primer episodio que tuve así muy fuerte fue que me quedé paralizada de las piernas durante un mes. Y el médico no sabía qué darme ni hacerme. O sea, me daba inyección cada día sí, cada día no, y yo no mejoraba. ¿Durante un mes padeciste? Sí. En tus peores momentos, cuando abriste la mano y dejaste caer la toalla, ¿quién fue esa mano amiga que la recogió del suelo? Bueno, mi marido me apoya mucho, muchísimo. Mis hermanas también. Pero sobre todo yo creo que es uno mismo, que uno tiene que coger fuerza y tirar para adelante. Porque esta enfermedad lo que hace es que te machaca. Pero tu familia te ayuda, te siente respaldada y apoyada. Sí, eso sí. No todos los días son iguales para ti. ¿Cómo actúa la enfermedad a lo largo de una semana, un mes? ¿Hay días señalados? No es por días, a lo mejor es incluso por momentos, a lo largo del día. Las mujeres y los hombres enfermos de fibromialgia sufren fuertes dolores localizados por todo el cuerpo. Sí. ¿Cómo soportas esa sensación? ¿En qué piensas? Procuro no pensar mucho en el dolor que tengo. Ahora mismo me está doliendo mucho la espalda y procuro no centrarme en ese dolor, sino pensar en otras cosas. ¿Cómo podrías definir ese dolor? Constante. Constante y a veces definido en una parte. Sí. Volvemos con Rosa. Esta extraordinaria protagonista de FibroWall todavía tiene mucho que explicarnos sobre la fibromialgia. Muchas revelaciones. Daniel está a su lado, muy atento a sus palabras. ¿Qué significa para ti la palabra fibromialgia? A ver, en el primer momento en que me dijeron la palabra fibromialgia, para mí significó respirar. Porque yo llevaba mucho tiempo enferma, no me daban encontrado un diagnóstico, entonces en el momento en que a mi enfermedad le pusieron nombre y apellido, a mí pues como que me valió para relajarme porque pensé que tenía pues una enfermedad muchísimo más grave. Ahora mismo, ¿qué significa fibromialgia? Para mí, lucha. Yo sé que la tengo, pero sé que tengo que luchar. Yo todos los días hago una batería de ejercicios a la mañana y a la noche, y cuando no me dan los brotes, se convive. Hay un dolor diario, pero se convive con él. El problema es cuando te da un brote, que el dolor es más fuerte, y entonces ahí te vienes un poquito abajo. Pero bueno, yo procuro salir a la calle con mi maquillaje, con mi barra de labios y con mi zapato de tacón y, como diría el otro, antes muerta que sencilla. Entonces, para mí es eso. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Has visto a la muerte de cerca? No, nunca vi a la muerte de cerca. Si le tengo miedo, más que miedo a la muerte, miedo a lo que dejo aquí. La muerte es algo por lo que tenemos que pasar todos. Es algo que viene en nuestra mochila desde que nacemos. O sea, ya nacemos con el estigma de que nos vamos a morir. Aquí no se queda nadie. Lo que pasa es que sí que tienes pena de morirte, porque aquí quedan tu familia, tus hijos, tus nietos, a los que no vas a volver a ver, a los que además piensas, cuando tienen esos problemillas que se acercan a ti, que eres la que los solventas, no van a estar, y porque dejas a tus amigos, porque dejas a tu gente. Entonces es pena de que me voy a morir más que miedo a que me voy a morir, porque es algo que, ya te digo, viene contigo desde que naces, no genera un problema mayor. ¿Recuerdas cómo era tu vida cuando no estabas enferma? Sí. Cuando yo no estaba enferma, tenía muchos trabajos. A ver, yo trabajé en Inditex, luego por circunstancias de la vida dejé de trabajar allí y hubo un momento en que tenía que trabajar porque me separé y tenía dos hijos que tenía que sacar adelante. En ese momento tenía 19 portales, creo que eran, 10 oficinas, iba a limpiar aparte a veces un comedor de un restaurante a las 4 de la mañana. Entonces yo empezaba, mi jornada empezaba a las 4 o 5 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche, porque yo luego a partir de las 10 de la mañana iba a trabajar a un bar sirviendo comidas y cosas. Me iba a mi casa a la tarde un rato. ¿Por qué cogí el trabajo de la limpieza? A ver, porque en ese momento estaba yo sola. Mi hijo, el mayor ya era mayor, pero el pequeño era pequeño y yo quería tener
libres las horas de la llevada y la sacada del colegio de mi hijo. Entonces, de esa manera lo conseguía. Entonces, eso yo no lo puedo hacer ahora. Entonces, eso yo lo hacía antes, o por ejemplo, bajar y bailar toda la noche y llegar a mi casa a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana con los churros. O, por ejemplo, poder ir al gimnasio a correr. Es una de las cosas que más echo de menos, correr. Yo puedo caminar, pero no puedo correr porque no puedo votar. Entonces, esas cosas las echo de menos. O no tener, levantarte un día por la mañana y decir, no me duele nada. Pues sí, la verdad, me apetecería. Pero bueno, tampoco estoy tan limitada, ¿eh? Hay muchísimas otras cosas que sí puedo hacer. ¿Qué darías por volver a esa época? ¿Qué daría? La fibromialgia. Directamente se la daría a quien la quisiera y así ya volvía. ¿Cuándo te diste cuenta de que las cosas no iban bien? ¿Cómo empezó todo? Pues a ver, yo siempre fui una persona muy activa, trabajaba muchísimo. Y llegó un momento en que yo, cuando me tenía que levantar por la mañana, pues para ir a hacer los portales o para lo que fuera, yo no podía, yo no tenía fuerza. Me notaba muy cansada. Yo iba a la doctora y me decía, bueno, es que ya tienes un año más, es que tenéis que entender que llegada a una determinada edad, pues hay achaques, hay cosas que aparecen y que se merman, ¿no? Entonces yo decía, pues que me digan esto con 40 años, es que me parece fuertísimo, pero bueno, ella era la doctora, a mí me hacía una analítica, tienes todo bien, tienes el hierro bien, tienes esto bien, tienes aquello bien. Y yo llegaba a mi casa y yo veía que eran las 3 de la tarde y yo no podía moverme, pero es que no podía moverme. Se me inflamaba una rodilla, la rodilla izquierda, que además yo estoy operada de un tumor en ella, y yo estaba acojonadita, perdida. O sea, es que estaba, pensaba que tenía un cáncer, pensaba que tenía... Yo pasé 4 años horrorosos, porque yo veía que cada día estaba más mermada. Un día no podía mover un brazo, otro día no podía mover el cuello, otro día me levantaba con un dolor impresionante que no me podía mover de la cabeza, o sea, es que era tremendo. Entonces, eso sí, esa etapa de mi vida sí me tuvo. De hecho, yo llegué a ir a una psicóloga pensando que yo generaba mis propios dolores, que tenía una depresión y que estaba generando dolores, que estaba generando enfermedades a mí misma. Fue una etapa realmente muy, muy fastidiada. ¿Cuáles son los primeros síntomas de esta enfermedad? Bueno, el primer día que yo dije hasta aquí, yo estaba con una de mis amigas, ya después de llevar muchos años peleándome con la doctora, yo estaba con una de mis amigas y estábamos en una fiesta que hay aquí en La Coruña, que es la fiesta de la historia, y en la Plaza de Azcárraga ponen una jaima, no sé si alguna vez has estado, y ponen unas banquetas bajitas y es como una tetería. Bueno, yo estaba tomándome un té. Y cuando me quise levantar, yo no me pude levantar, a mí me tuvieron que ayudar a levantar. Y para empezar a caminar, para llegar, tuve que pedir un taxi vivo, pues eso, a 200 metros, y tuve que pedir un taxi para que me llevara a mi casa. Entonces, al día siguiente yo me planté en la consulta de la doctora y le dije que yo de allí no me movía, que a mí me buscara lo que tenía, porque yo, a mí ya no me valía que me dijera vamos cumpliendo años, porque no era normal. Entonces me empezó en una pierna, estuve mal, 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 y luego, bueno, fui recuperándola con ejercicios y con historias. Fue cuando ella me empezó a hacer todas las pruebas. La fibromialgia es una enfermedad que no se diagnostica como enfermedad, sino por descarte. Fueron viendo todo, vieron que todo estaba bien y fue cuando me dijo, tienes fibromialgia. Me dijo, tienes fibromialgia, y yo, bueno, pues como que respiré, como que me dijo, pero tú sabes lo que tienes. Y yo le digo, sí, fibromialgia, pero tú sabes lo que es. Le dije, perfectamente, pero mira, yo llevo 4 años pensando que tengo un cáncer en los huesos, que tengo un cáncer en la cabeza, que tengo una leucemia, que me voy a morir mañana. Vale, que no me voy a levantar de la cama pensando que estaba en una depresión. Entonces tú ahora me dices, tengo fibromialgia, sé lo que tengo, sé cuáles son mis límites y lo que tengo que hacer y lo que tengo que luchar. Entonces, a partir de ahí, pues empezó todo el proceso. ¿Y qué es lo peor de esta enfermedad? A ver, lo peor son los brotes. Yo tuve ese brote, que fue cuando la rodilla, y tuve posteriormente un brote en un brazo. Que además hay una cosa que te pasa, cuando tú vas a un médico y tú tienes fibromialgia, tú llegas allí y tengas lo que tengas, te dicen que es de la fibromialgia. Entonces yo no podía mover este brazo, cada vez lo podía mover menos. Entonces yo fui a la doctora y me dijo que tenía una tendinitis y que era provocada por la fibromialgia, y que era fibromialgia, y bueno, que siguiera tomando el tratamiento de la fibromialgia, que era un brote. Yo llegué a tener la mano así. A mí durante, yo no sé si fueron 6 o 7 meses, yo no me podía subir unas medias, no me podía subir una braga, no me podía coger el pelo, no podía coger un vaso de agua, a mí me tenían que cortar la comida y dármela, a mí me tenían que dar de beber. Cuando me llamó la doctora de la mutua,
me dijo, aquí hay algo más. Entonces ella me hizo unas placas en el cuello. Y bueno, el señor de las placas me dijo, niña, ¿pero tú sabes cómo estás? Y yo le dije, sí, estoy muy buena. El señor se partía la risa y dijo, bueno, menos mal que tienes humor. Entonces, bueno, le pasó las placas a la doctora y yo estaba tranquila, pero vi que empezaban a entrar muchos médicos, y yo ya me quedé acojonada. Y yo decía, buf, sabe Dios, ¿no? Entonces, después la doctora me dijo, mira, ¿tú, a ti nunca te hicieron la placa del cuello con lo de la fibra? Dije, no. Y dijo, mira, es que tienes tal desgaste en la quinta y en la séptima que es normal que estés paralizada. Dices que yo lo que no sé es cómo puedes mover ninguno de los dos brazos. Entonces, a partir de ahí, empezaron conmigo unos ejercicios, unas rehabilitaciones duras, la verdad, pero que yo día a día veía que me generaban un movimiento. Yo, de hecho, tengo las dos manos al mismo nivel y perfectas. ¿Qué ocurre? Que sí, cuando hay temporadas en las que, por ejemplo, cuando llueve, cuando hace mucho frío tal, yo ahora mismo estoy con la rodilla un poquito fastidiada y ahí atrás estuve con la mano, pero como hago los ejercicios todos los días, no llego. Llego a poder coger las cosas. Puede haber un día que no puedo hacer algo, pero sí que llego a generar movimiento. Claro, ¿qué has dejado de hacer por culpa de estar enferma de fibromialgia? Procuré no dejar de hacer nada, salvo en el día que tengo muchísimo, muchísimo dolor. Yo procuro para la fibromialgia tomar las pastillas que tienes que tomar todo el año, en la menor dosis posible, y luego normalmente te dan antiinflamatorios. Yo procuro no tomarlos, salvo cuando estoy con esos brotes. Entonces, el primer día del brote normalmente dejas de hacerlo todo. No tienes fuerza para nada, el dolor suele ser muy, muy intenso y no puedes. El primer día, el segundo día suelen ser días en los que te tienes que recluir, en los que incluso tienes que dejar de ir a trabajar. No puedes, el dolor te vence. Pero a partir del tercer día o así, a ver, esos dos días estás con antiinflamatorio. Yo normalmente esos dos días tengo que tomar dolovoltaren, estás con dolovoltaren a tope. Y luego a partir del tercer día, que ya te puedes empezar a mover, pues yo empiezo a intentar hacer todo lo que hago. Si no puedo trabajar 8 horas, trato de trabajar 4, pero trato de empezar ya a moverme. Pero sí que hay, con los brotes, yo no sé el resto de la gente, pero bueno, con gente que sí tengo hablado, que no puedes hacer ni una cama, ¿eh? O sea, es una incapacidad ese día total, por dolor. No porque te deje incapacitados todos los miembros, sino por dolor. Bueno, háblame ahora de los hospitales y de sus médicos, de la sanidad pública y de la privada. Bueno, vamos a ver, yo la privada hace muchísimos años que no voy, porque no la tengo contratada, tengo la seguridad social. A mí los médicos que me atendieron en la seguridad social, salvo la doctora de cabecera, que se columpió muchísimo, bueno, pero posiblemente porque ella veía los análisis y las pruebas y veía todo bien, y no pensaba que yo pudiese tener fibromialgia. A mí tanto el reumatólogo como la psicóloga a la que fui, a ver, yo puedo contar como anécdota que a mí la psicóloga que me atendió me dio un tratamiento que toma prácticamente todo el mundo que tiene fibromialgia, que es la lídica y la cimbalta, y cuando ella se marchó de aquí, lo que era el hospital militar, me dijo que le encantaría continuar siguiéndome, y a mí incluso me llama por teléfono el día que le toca de estar en Oza para que yo vaya hasta allí, charlamos un rato, ve cómo estoy, a pesar de que yo se vio que esa mini depresión, porque no se puede llamar una depresión, que yo tenía venía provocada porque no sabía realmente lo que tenía, entonces yo cada día me hundía más. Y bueno, luego, a nivel de cuando me mandaron a la mutua, la mutua que tengo, a mí me trataron desde el primer momento de maravilla. Voy a hacer ejercicios. Me llamaron para ir a hacer cursos gratuitos de regeneración de espalda, de movimientos de cuello. Me dieron unos CDs para tener en casa para recordarme cuando tal, los ejercicios. O sea, que conmigo se han portado muy bien. También es verdad que yo, por ejemplo, a los hospitales he ido cuando no había las restricciones que hay ahora. ¿Qué opino ahora mismo de la sanidad pública? Que es una pena que la tiren abajo. Hay muchísima gente, y sobre todo en estos momentos, con la crisis que hay, que no se puede pagar una seguridad privada y que no puede pagarse un medicamento. Yo conozco a gente que, teniendo fibromialgia, con lo que han subido los medicamentos, han empezado a tomar las pastillas un día sí, un día no, porque no pueden pagarse la parte proporcional de la fibromialgia, porque a lo mejor en esa casa entran 400 euros y son 5 de familia. Entonces, a mí me encantaría tener la seguridad social que teníamos hace unos años, en la que los pagos eran mínimos y en los hospitales había de todo, porque
Yo ahora mismo acabo de ir con un amigo que tiene un cáncer, que ha tenido un tumor en la garganta, y hay muchísimas cosas que la gente tiene que ir a buscar, que no hay en las farmacias, y si ponen el pago en los hospitales, esta gente tampoco va a poder curarse de su cáncer. Entonces, en ese sentido, yo sí lanzaría una lanza al gobierno en este caso, al gobierno que sea, me da igual, para que la sanidad pública no se toque, porque nos hace mucha falta, y sobre todo con los sueldos que hay ahora mismo en España. Bueno, ¿y por qué piensas que cuesta tanto diagnosticar esta enfermedad? Porque no nos creen. Cuando tú empiezas a ir al médico, el médico, como a tenor de lo que ve en los análisis o a tenor de lo que ve en la placa, te que hacen una placa a la rodilla y a ti no te ven nada. Entonces, es médico y él se fía de lo que dan los diagnósticos. Entonces, no te cree. Como no te cree, pues piensa, pues eso, que tienes una depresión o que eres una persona que te generas a ti mismo enfermedades o 100.000 cosas. Entonces, eso es lo peor, porque tú te sientes cuestionada. Incluso la gente que está a tu alrededor, hay momentos en que no se cree que estás enferma. Porque claro, tú un día estás bien porque no te duele nada y no te vas a quedar en tu casa, pues te arreglas y sales a la calle. Y al día siguiente a lo mejor estás que no puedes dar un paso, pero es que es verdad. Y entonces ese es el gran problema, que como ellos no encuentran la enfermedad, tardan en diagnosticarla. Y en ese tiempo, primero que la enfermedad sigue creciendo, que es una pena, porque los dolores crecen, porque no estás tomando un tratamiento adecuado para ella, y que en ese tiempo tú te cansas, te hartas, te vienes abajo, porque no sabes lo que tienes. Entonces yo a los médicos le pediría, sobre todo normalmente el primer médico que te la tiene que diagnosticar es tu médico de ambulatorio, ¿vale? Que cuando tú vas o una persona va con unos dolores que no aguanta, porque no son de broma, eso se ve, porque se ve y se nota, que en ese momento te hagan todas las pruebas pertinentes, que no tengas que estar 4 años para hacer unas pruebas, te hagan las pruebas pertinentes y en vista a las pruebas que sepan que tienen que diagnosticar la enfermedad de la fibromialgia. Porque es una enfermedad y es una enfermedad seria, ¿vale? No somos como gente que tiene un cáncer, evidentemente, no lo somos, pero es una enfermedad que es degenerativa, entonces tengamos cuidado. No es una esclerosis múltiple, gracias a Dios, pero sí que hay gente que le avanza muy rápido y que tiene también que estar en una silla de ruedas o que no puede coger o que tiene que ir con un bastón. Entonces pongámonos las pilas y sepamos que si tú estás haciendo una analítica y da bien, si estás haciendo una prueba y da bien, algo hay mal para que una persona vaya continuamente a un médico y vaya con un dolor que se muere. Ojo, prestemos atención, es una enfermedad complicada. En la actualidad, ¿estás consumiendo medicamentos? Sí, yo tengo que tomar para siempre la Lírica y la Cimbalta, por la mañana, y por la noche Lírica y Deprax. A ver, yo el Deprax llevo ahora mismo casi un mes sin tomarlo. Estoy un poco loca, yo lo sé, y la doctora me tirará de los pelos por dejar el medicamento así. Pero es que llevaba una temporada que dormía muy bien, el Deprax te lo dan porque en la fibromialgia se duerme muy pocas horas. Entonces es conveniente dormir porque es conveniente estar descansado, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces yo el Deprax, como llevo una temporada que dormía bien, lo dejé y de momento no lo estoy tomando. Y las pastillas de la mañana, la Lírica y la Cimbalta, a veces se me olvidan. Me riñe mucho la doctora porque no se nos deben de olvidar y a veces se me olvidan. Y si se me olvidan y son las 2:30 de la tarde, yo ya no la tomo. Pero sí, yo tengo un tratamiento que no debo de dejar, que es la Lírica y la Cimbalta, y que además me ha ido muy bien. Ese es para toda la vida. Y luego los antiinflamatorios también nos los mandan tomar, pero yo no los tomo. Los tomo cuando tengo brotes, nada más. Sabemos que no existe una cura para tu enfermedad. ¿Cómo te sientes al respecto? A ver, me encantaría que la hubiese, pero yo no pienso, no existe una cura para la enfermedad. Hoy en día la medicina avanza unos pasos agigantados. Si miramos atrás, hace 10 años, la gente que tenía un cáncer, la inmensa mayoría, por no decir el 99%, se morían. La quimioterapia era devastadora, dejaba a la gente que no se podía mover en todo el tiempo que se la ponían. Ahora te ponen una quimio y es personalizada, dura 2-3 días. Yo creo que no tengo que mirar al futuro pensando la fibromialgia no tiene una cura. Yo miro al futuro pensando hay unos grandes investigadores en España y dentro de muy poquito tiempo, a lo mejor dentro de 10 años, igual que los del cáncer se curan ahora, los de la fibromialgia nos vamos a curar.
Vamos a hablar ahora de los temidos brotes fibromiálgicos. Escríbeme un episodio de alguno de tus brotes. Bueno, tú te acuestas por la noche normal, como todos los días, y cuando te vas a levantar por la mañana no te puedes mover. Empieza con un dolor generalizado por todo el cuerpo, pero es un dolor como si te estuvieran clavando alfileres hasta en las uñas de los pies. Es realmente insoportable. Te duelen las muelas, te duelen los ojos, te duelen las orejas, te duele el pelo, te duele todo. Y son dos días, los míos por lo menos son uno o dos días así, y luego se centran en una zona. A mí habitualmente me afectan a la rodilla izquierda o al brazo derecho en esta zona de aquí. O yo he sufrido de jaquecas, llevaba una temporada muy buena y ahora llevo una temporada que son devastadoras otra vez. Me coge toda esta zona, me baja y me baja todo por aquí. Entonces, una vez que pasan esos dos días, tres días que tienes dolores por todo el cuerpo, el dolor se centra en esa zona. Entonces ahí es donde juega un papel muy importante tu actitud ante la enfermedad. Yo cuando el dolor se centra en esa zona, realmente lo que hago es pues poner parches calientes, sacos de semillas con calor, una pomada que hay que lleva como un mentol que es muy fuerte. O sea, voy poniéndole parches, pero yo ya empiezo a intentar hacer mi vida. Porque lo que no puedes es, si tú tienes un dolor en un brazo y tú te quedas en casa, ese dolor en el brazo, sin querer tú misma, lo vas a seguir potenciando, ¿no? Porque estás centrada en el dolor, bajo mi punto de vista. Entonces a mí me enseñaron que cuando hay un dolor hay que asimilarlo. Yo voy muchas veces a Sada a una chica que se llama Ana, que es un amor, que da masajes, pero es algo más que dar masajes. Allí hablas, sueltas todo lo que sientes, todo lo que piensas. Te hace unos masajes impresionantes y te hace acupuntura. Yo cuando tengo esos dolores voy, me hago la acupuntura y ya desde el primer momento me centro en que tengo que asimilar el dolor que tengo. Entonces yo lo asimilo y convivo con él. Sé que es un dolor más fuerte del habitual, sé que tengo que tomar unas pastillas de refuerzos esos días, pero intento en lo posible hacer mi vida. O sea, mirarlo con positividad, no quedarme. Yo sé que si me quedo, ese dolor va a estar potenciado muchísimos más días. Entonces, tengo que buscarme una salida. Es duro, ¿eh? No vamos a frivolizar con un brote de fibromialgia, porque sí son muy duros, ¿eh? Son duros, pero tenemos que sacar fuerzas de donde sea para poder tirar, y tiramos. Yo creo que la mayor parte de la gente de la fibromialgia tiene la visión de podemos con ella. Una nueva aventura de Fibrowall nos conduce hasta un bello paraje. Patricia, la joven que están viendo, realizará una entrevista cargada de sentimientos. Ahora sabemos que la fibromialgia, su causa principal, es la sensibilidad central. Una respuesta dolorosa y exagerada en la estimulación del sistema nervioso central. Los pacientes con fibromialgia son muy sensibles al calor, al frío, a la presión, incluso al ruido extremo. La teoría también nos dice que la falta de sueño puede convertirse en una fuente de inicio de la enfermedad y sus síntomas. La ansiedad y la depresión se considera una consecuencia de la propia enfermedad. Fibrowall tiene el placer de presentar a Chus. La están viendo. Una mujer amante de los animales, enamorada de la vida. Aquejada de fibromialgia desde hace varios años, su enorme corazón es su mayor arma para luchar contra la fibromialgia. Chus, todos queremos escucharte. ¿Qué significa para ti fibromialgia? Una esclavitud. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Has visto la muerte? No, no la vi, pero sí le tengo miedo. ¿Recuerdas cómo era tu vida cuando no estabas enferma? Sí, perfectamente. La añoro muchísimo. ¿Qué darías por volver a esa época? Lo que fuera. Económicamente no podría dar mucho, pero sí daría lo que fuera por recuperar mi vida. ¿Cuándo te diste cuenta que las cosas no iban bien? Empezó porque yo tuve problemas de espalda, tengo problemas de espalda, entonces siempre me estaba doliendo. Y entonces cuando me fui al traumatólogo, por fin, después de 4 años diciéndome que estaba contracturada, descubrieron que tenía 2 hernias cervicales. Ahora ya voy por 4.
sea, que es que no está nada mal. Pero cuando tuve ese diagnóstico, mi traumatólogo entendió que yo tenía una respuesta anormal de un dolor que no se correspondía con el problema que tenía yo en el cuello. Tenía los tendones mal, estaba muy agarrotada y tenía unos dolores atípicos, entre comillas, o sea, todavía no se manifestaba mucho. Entonces él, que se tomó muchísimo interés, tengo que decir además que es el doctor Prego, porque es que si no lo digo no sería justo, pues hizo análisis de todo tipo. Me mandó a todos los especialistas y todos los resultados estaban bien. Entonces fue cuando me habló por primera vez de la fibromialgia y me dijo, pues bueno, que tendría que meterme ahí, porque la respuesta que tenía yo a mis problemas de espalda no era la que tenía en otras partes del cuerpo, tenía otra sintomatología especial, distinta. ¿Cuáles son los primeros síntomas de esta enfermedad? Mira, yo empecé con las piernas, a mí siempre me dolían mucho los tobillos y luego se me agarraba mucho, sobre todo por la parte del gemelo. Tenía los tendones que en vez de estar así parecía que estaban estirados, parecía que alguien me estaba estirando, uno de un lado y otro de otro. Y estaba demasiado contraído. Luego empecé con unos dolores en la rodilla, aquí, en la parte interna. Y luego ya se fue puntos en la espalda, puntos en los brazos, un cansancio anómalo. Y bueno, poquito a poco, o sea, que esto se empezó a manifestar más y bueno, eso se convirtió en una espiral. O sea, de abajo a arriba, ¿no? Sí. A mí no me vino todo junto de repente, no. Fui un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero bueno, también es lógico, o sea, quiero decirte que si no liberas tensión de alguna manera, es inevitable, es inevitable. ¿Qué es lo peor de esta enfermedad? Que te sientes no inútil, o sea, tu cabeza está al 100%, pero te imposibilita pues para vivir, para desarrollar pues una vida absolutamente normal, en el trabajo, en un tiempo de ocio, hacer las miles de cosas que quieres hacer. Sí. ¿Qué has dejado de hacer por culpa de esta enfermedad? Muchas cosas. Mira, dejé de viajar, por ejemplo, porque tenía mucho miedo a no poder estar a la altura de decirte, o sea, de poder conocer una ciudad y no cansarme, sobre todo no sentir ser un obstáculo para mi pareja o para las personas que me acompañaban. El trabajo no lo dejé de hacer, pero me cuesta muchísimo trabajo. Y al final dejé de hacer deporte, yo era carne de gimnasio, y entonces ahora lo único que hago es caminar, porque bueno, a mí me dijeron, me recomendaron que era bien y como es que no hay otra cosa, o sea, a mí sí me dice que me pruebe ahora mismo a tu médico. Exacto, pero fui, ves, cada vez más, o sea, que te motiva porque, o sea, liberas endorfinas de alguna manera, lo que antes no hacías en el gimnasio, lo puedes hacer ahora. Y luego también, pues mi vida social, pues era mermada porque, primero porque es eso, a veces no puedes salir y otras veces es, pues porque no quieres tener, así de sencillo. Háblame ahora de los hospitales, de sus médicos, de la sanidad pública, privada. Mi puñetero caso. Por lo menos por lo que respecta a mí, yo creo que falta investigación, faltan tratamientos, es que no los hay. Yo con un tratamiento farmacológico no. Solo tengo una pastilla para cuando tengo mucho dolor, una sola, que tomo en casos pero muy extremos, pero es ya cuando digo, bueno, no puedo aguantar más. Que conste que yo soporto mejor el dolor que la fatiga. El dolor lo soporto mucho mejor, la fatiga no, porque no me deja hacer nada. Entonces ahí es cuando me entra la rabia interna, pero estamos muy abandonados, muy abandonados. ¿Por qué piensas que cuesta tanto diagnosticar esta enfermedad? Ah, bueno, eso tendríamos que preguntarle a un médico. Es decirte, si unos nos meten, es que, a ver, estamos como un poco estigmatizados todos, ¿no? Unos piensan que es un problema psicológico, psiquiátrico, otros piensan que es un problema neurológico, otros piensan que es un problema.
problema reumatológico. Ahora, yo sinceramente, a mí me da lo mismo. Es mucha hipótesis y poco, ¿no? Es que no se centra, o sea, no es que no se centre en cada uno en su campo, pues piensa de una manera. Claro, yo ahí no puedo intervenir, porque es que yo no puedo ir ni en contra de la seguridad social ni en contra de la medicina privada. Pero a mí me da igual. Yo lo que quiero es que lleguen a una solución. ¿Entiendes? Me da igual que me digan, la culpa es de tu pelo, la culpa es de un pie o la culpa es de tu cabeza. A mí me da lo mismo. Si con eso consiguen hacer un diagnóstico y crear un fármaco para solucionar todo esto, pues mira, aquí va haciendo gloria. En la actualidad, ¿estás consumiendo medicamentos? Háblame de sus pros y de sus contras. No, a ver, yo lo que estoy consumiendo, yo hace 25 años que empecé con problemas de ansiedad. Entonces, tener un problema de ansiedad, en mi caso, a mí lo que me pasaba era que me ahogaba. Un buen día, pues me faltó el aire y a partir de ahí se concatenaron una y otra vez, cada vez con mucha frecuencia. Y tuve un momento en que no pude más y tuve que ir a un psiquiatra. Porque, ¿qué ocurrió con eso? Desencadenó una depresión. Obviamente, si estás en tu casa, no puedes poner un pie en la calle porque te ahogas y estás así un día y otro, y un mes sin salir de mi casa. Entonces, fui al psiquiatra, me dio un tratamiento farmacológico que me fue muy bien. Esto me ayudó, es otra espada de Damocles, pero que tengo yo personalmente, bueno, pues lo tienes ahí en tu cabeza, pero bueno, gracias a Dios. Con paciencia, entendiéndolo, comprendiéndote a ti misma, escuchándote, pues bueno, tienes alguna recaída de vez en cuando, pues tienes que volver. Pero bendita la medicina que me sacó toda esa angustia que tenía encima. O sea, no hay contras. Los contras, perdona que me interrumpa, podía ser que te sentara mal algún medicamento. A mí me pasó una vez. No fue el caso, no, solamente una vez. Solo una vez, pero bueno, o sea, al día siguiente me fui, porque además estaba muy incómoda y muy, es que me levanté como dopada, una cosa, y automáticamente me quitó esa pastilla y ya está. Ese fue todo mi problema. Sabemos que no existe cura para tu enfermedad. ¿Cómo te sientes al respecto? Mal. Es descorazonado. Pero bueno, yo quiero pensar que algún día habrá alguna solución. Es más, quiero pensar que algún día no voy a pensar en mi enfermedad, que es mucho mejor. Vamos a hablar ahora de los temidos brotes fibromiálgicos. Descríbeme un episodio de uno de tus brotes. Vamos a ver, mira, si te hablo del dolor, ya te digo, yo lo tengo controlado un poco más que lo que es el agotamiento físico. Los dolores, bueno, ya se sabe que hay 18 puntos de vigor que están, o sea, diagnosticados, o sea, están ahí para puntualizo, que están en la espalda, tienes en la espalda, en las manos, en los antebrazos, en las rodillas, en distintas partes del cuerpo. A partir de ahí, si con una presión leve tú tienes dolor, un dolor intenso, más o menos es indicativo de que padeces fibromialgia. Pero luego hay otra parte, que es la fatiga. La fatiga es terrible. Tú imagínate que tienes un vestido de gala, un vestido largo, en el que te sientes bien, guapa, luminosa, un vestido largo hasta los pies, y de repente viene alguien y ¡ras!, te lo saca de golpe, y te quedas desnuda, te quedas desvestida, te quedas sin vida, te quedas... Pues eso es la fatiga. La fatiga acude hace un día, pero de un día para otro. Te levantas, estás un poco cansada, y a cierta hora del día, da igual, se vuelven a desnudar y no tienes fuerzas ni para coger un tenedor a veces. Con lo cual ahí ya, una cosa es trabajar con dolor y otra es no poder trabajar. Una cosa es reír con dolor y otra es no poder reírte. Una cosa es pasear con dolor y otra es no poder pasear. Eso es muy invalidante. En tus peores momentos, cuando abriste la mano y dejaste caer la toalla, ¿quién fue esa mano amiga que la recogió del suelo? Muy poca gente. Muy poca gente. Es una enfermedad muy... Es que me pongo ya nerviosa solo de pensar. No es visible. Tienes buen aspecto. Con mucho peso puedes decir, bueno, tienes ojeras, tienes bolsas, tienes mala cara, pero... El aspecto... Tú como no vayas escayolada en una silla de ruedas, mal, mal.
Entonces, claro, al no ser una enfermedad visible, pues a la gente le cuesta mucho comprenderlo. Yo lo entiendo. Pero hay otra cosa, que es la confianza. Y entonces, si una persona que es afín a ti te está diciendo lo que parece, deberías, si no comprenderlo, escucharlo. No te puedes poner en su lugar, yo lo sé, porque para el que no lo padece es muy difícil. Pero no es una cuestión de respeto, es una cuestión de decir, bueno, tú estás con tu dolor o tú estás con tu cansancio, yo te acompaño por el camino. Eso sería maravilloso. Es como un apoyo, ¿no? Sí. No todos los días son iguales para ti. ¿Cómo actúa la enfermedad a lo largo de una semana, un mes, en tu vida? ¿Hay días señalados? Mira, a veces es imprevisto. Esta va por donde le da. O sea, vamos a tomarlo un poco ya. No quiero tomarlo muy demasiado en serio porque si no lloras y no es cuestión. Es un poco imprevisible. Es decir, si tienes una racha larga de estos brotes, claro, es que eso va unido pero a todo, ejemplo, pero... ¿Lo sientes con anterioridad? Ah, o sea... No siempre. No. Pero está claro que si yo no tengo un buen estado anímico no me va a ayudar. Eso para mí... ¿Lo notas, por ejemplo? Uy, parece como que ya me viene el brote. No. No, yo no lo noto. Es que se puede quedar en un dolor de rodillas, como te puede doler todo el cuerpo, como... Eso, ojalá que lo tuviéramos un poquito más controlado, ¿sabes? Por eso yo no me atrevo tanto con el tratamiento químico, porque es que entre que ellos no saben y para mí a veces es impredecible, o para el cansancio, ¿qué tengo yo para estar tan agotada? O sea, es que lo único que puedo hacer es descansar. Yo le he consultado a médico a veces, es que estoy durmiendo constantemente, es decir, duermo bien por la noche. Hay gente que no puede, tiene un insomnio terrible por culpa del dolor. Y sin embargo yo por el agotamiento duermo. Acabo de comer, como muy tarde, acabo igual a las 6 de comer. Igual me quedo dormida hasta las 8. Después veo un rato la tele o leo un poco, pero me vuelvo a quedar dormida otra vez. Es decir, es que es algo que no lo controlas y no lo controles lo que te produce ese nerviosismo, esa tensión, es que te desesperas, a veces, caramba, yo no lo quería decir, pero es que te desesperas. Te desesperas porque dices tú, jolín, o sea, ¿qué hice yo para merecer todo esto? Lo que tienes que hacer es recordar también que hay enfermedades terribles, que son peores que la tuya, pero a veces no te consuela tanto. Sé que la tuya, pero no te consuela. ¿Podrías definir ese dolor? Sí, es el dolor como el de una cuchilla a cortar, o como si tuvieras cristales dentro. Es muy... Sí, yo lo describiría así. El filo de un cuchillo, o cuchillas de afeitar, de las que vienen, de las vienen de toda la vida, ¿te acuerdas? Pues es como si las tuvieras ahí. O cristales. Como si tuvieras cristales dentro. Como si se tuvieran roto todas las fibras de tu cuerpo y te estuvieran pinchando. Plas, 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 constantemente. Es un poco incómodo, ¿eh? Es un poco incómodo. Y duele. Yo sé que duele. Pero yo creo que toda la gente que padecemos fibromialgia en ese sentido somos muy valientes. No nos recreamos tampoco en el dolor. Y sobre todo es eso. Si nos queda un atisbo de fuerza, la aprovechamos. Y aunque ese atisbo de fuerza te ayude, pues eso, para pasar un buen día y al día siguiente estés cansada porque dices tú, qué bien, ayer me encontré estupendamente, hice esto, esto y esto. Al día siguiente estás hecho una mierda así directamente, pero no te pesa. Porque efectivamente, porque esos días hay que valorarlos. Mucho, mucho. Por eso te digo, y además eso, te despiertas con buen rollo, te despiertas pensando, jolín, o sea, aproveché mi tiempo, disfruté. He vivido otra vez, me he reído, he compartido, eso es importantísimo. Es que es una terapia maravillosa, pero maravillosa de verdad. Eso yo te digo una cosa, me hace tanto efecto. Mi pastilla esa que tengo para el dolor, como esta terapia. Levantar una sonrisa. Sí, la risoterapia es magnífica, pero para todos en general. Sí que es verdad. Sí. ¿Y así? Chus. FibroWall te da las gracias por tu apasionado testimonio. Verónica.
Verónica camina sin tregua hasta dar con nuestra nueva protagonista de Fibrowall, Esperanza. Una mujer increíble, de carácter fuerte. Casada, ama de casa, pero sobre todo, una madre ejemplar. Un examen cuidadoso de los músculos de las personas con fibromialgia revela zonas sensibles al tacto en lugares específicos. Los llamados puntos hipersensibles, localizados en la región lumbar, cuello, tórax y muslos. Esperanza, todos los focos están puestos en ti. Háblame de tu trabajo, ¿qué está pasando? Bueno, pues mira, ahora, como te dije antes, ya no estoy trabajando, pero estuve 19 años en una empresa y, bueno, pues tuve durante 11 años un acoso psicológico muy importante y, bueno, al final tuve que marcharme porque ya no podía más. Me operé de una hernia cervical y cuando llegué a trabajar, pues me castigaron mandándome para un pueblo. De brazos cruzados y, en fin, mi hija la tuve malita y con depresión por culpa de cómo me veía a mí mal, uh-huh. Y me marché, ya no llegué a juicio ni nada. Entonces yo tenía el título de auxiliar de clínica y me empecé a trabajar lo que es en el CHUA y por culpa de la fibromialgia pues tuve también que dejar de trabajar y ahora estoy pendiente de una invalidez y esa es sí. Mi vida. Bueno. Gracias a un buen compañero estoy en la calle después de 29 años. ¿Qué significa para ti la palabra fibromialgia? Pues mira, dolor, depresión, tristeza, incomprensión. ¿Tienes miedo a la muerte? Yo creo que antes más que ahora. Uh-huh. Si antes tenía... era terrorífico para mí, pero ahora lo único que le pido a Dios es no sufrir, porque no me gusta sufrir. ¿Recuerdas cómo era tu vida antes de estar enfermo? Muy feliz. Muy, muy, muy feliz. ¿Qué darías por volver a esa época? Yo qué sé. Es que no sé cómo contestarte. ¿Qué daría por volver? Yo qué sé. Volver a nacer sería magnífico y no... pasar por todo sí. Esto que estoy pasando. Sí. Cuando te diste cuenta de que las cosas no iban bien, ¿cómo empezó todo? Pues yo tenía muchísimos dolores, entonces me acerqué a, bueno, pedí cita para el reumatólogo y sin hacerme lo que es ni una analítica ni nada, me tocó unos puntos y ya me diagnosticó la enfermedad. Claro, yo le dije que veía en la televisión a muchas señoras que estaban tiradas por el suelo y me dijo que él iba a procurar que a mí no me pasase eso. Y llevo pues, muchos años ya con tratamiento y gracias a Dios de momento cuando te levantas mal, me levanto con muchísimo dolor, pero no estoy como hay otras compañeras que están mucho peor. Sí. ¿Cuáles son los primeros síntomas de esta enfermedad? Pues mira, yo pensaba que era de tipo de la espalda, que era del cuello, porque estoy operada de una hernia cervical. Y entonces me imagino, porque también lo comenté, que desde que tengo 15 años la pierna izquierda, cada vez que iba a cambiar el tiempo, es un dolor insoportable. Y me dijo que ya era fibromialgia, pero claro, yo con 15 años no podía suponer que ya podía tener fibromialgia, porque yo según lo que estoy leyendo y todo lo que estoy escuchando, no hace muchos años que está diagnosticada la fibromialgia, ¿no? ¿Qué es lo peor de esta enfermedad? Pues mira, lo peor es los dolores, que te levanta, cuestas, descansas mal, te levantas peor, el mal humor y después que no te entiende, no entienden esta enfermedad. ¿Qué has dejado de hacer por culpa de esta enfermedad de fibromialgia? Mira, deporte. Muchísimo. Nadar, estoy muy limitada. Estoy muy limitada para... no puedo coger pesos, en fin. Estoy limitada para muchísimas cosas, tanto a nivel personal, en casa y todo. Háblame ahora de los hospitales y de sus médicos, de la sanidad pública y de la privada. Vamos a ver, yo en la sanidad pública no me ve ningún médico reumatólogo. Me ve la doctora de cabecera, que es maravillosa, pero lo que es de a nivel de trauma y a nivel de reumatólogos, estoy con la sanidad privada.
Y estoy encantada. Sí, sí. ¿Por qué piensas que cuesta tanto diagnosticar esta enfermedad? Porque como no te deforma, aunque dicen que es reumática, lo que se inflama mucho es el músculo. Entonces, claro, no ves que lo quieran dar como enfermedad común. Sí. Y eso es lo que por lo que estamos luchando. Sí. En la actualidad estás consumiendo medicamentos. ¿Cómo son esos medicamentos? Vamos a ver, yo estoy tomando Lírica, que bueno, o sea, me la recetó la reumatóloga y dice que es, bueno, ella dice que yo vi en internet que era mala, que en América la querían quitar, entonces yo se lo comenté y me dijo que claro, que no tomaba una cantidad excesiva como para que me hiciese daño. Pero yo sigo con ella, después también estoy tomando por el corazón porque tenemos, bueno, el colesterol me lo reproduce el propio cuerpo. Creo que según el psiquiatra ya tengo una depresión, ¿cómo se dice?, crónica. Sabemos que no existe una cura para tu enfermedad. ¿Cómo te sientes al respecto? Pues mal, mal, porque nos gustaría que hubiera algo que, por lo menos, si no tuviésemos estos dolores, podríamos hacer muchísimas más cosas de las que estamos limitadas. Vamos a hablar ahora de los temidos brotes fibromiálgicos. Descríbeme un episodio de uno de tus brotes. Pues mira, que tengo los brazos hinchados, las manos, no tengo fuerza ni en las muñecas, no puedo casi torcer, cuando estoy con el brote, no torcer una bayeta ni una fregona, no sé lo que es planchar, porque no puedo planchar, limpiar los cristales. Entonces cuando no tengo brote, pues procuro hacer todo para no aquilosarme, porque es que si no va a llegar un momento que no valga para nada, ¿entiendes? Entonces, sí. Eso es. En tus peores momentos, cuando abriste la mano y dejaste caer la toalla, ¿quién fue esa mano amiga que la recogió del suelo? Nadie. De momento nadie. No todos los días son iguales para ti. ¿Cómo actúa la enfermedad a lo largo de una semana, un mes en tu vida? ¿Hay días señalados? Pues sí, cuando te repito que cuando estamos con el brote, o yo en este caso, pues no tienes ganas de nada, el cuerpo te pide, porque en la cama no estás bien, de pie estás peor. Si estás sentada, te quieres levantar, es horrible porque a mí me ataca de la cintura también para abajo. Entonces es que no sabes, vas a caminar con dolor, pero llega un momento en que ya no piensas en el dolor porque lo que quieres es curarte, pero sabemos que eso es imposible. Entonces el día a día es malo porque, te repito, no podemos hacer casi nada, yo por lo menos. Las mujeres y los hombres enfermos de fibromialgia sufren fuertes dolores localizados por todo el cuerpo. ¿Cómo soportas esa sensación? ¿En qué piensas? Pues mira, ¿qué pienso? En tomar un calmante que me calme ese dolor. Sí. Pero bueno, ya llega un momento en que no te calma nada. No. Entonces hay veces que es como una bomba de relojería. Tomo no sé cuántos calmantes porque ya no puedo más. Entonces, ¿qué hago? Pues cojo, me meto en la cama, pongo calor y no quiero pensar en nada. ¿Podrías definir ese dolor? Pues mira, es muy agudo, es intenso, casi no te puedes mover, no tienes ganas de nada, es tremendo. Sé que hay dolores que son bastante peores, pero yo te hablo por el mío. El dolor suele ser intenso, puede presentar incontinencia urinaria, dolor de cabeza, migrañas, dificultad a la hora de recordar cosas, incluso movimientos anormales de las extremidades. En tus peores momentos, ¿cuándo abriste la mano y dejaste caer la toalla? ¿Quién fue esa mano amiga que la recogió? A ver, en mis peores momentos, los peores momentos de mi fibromialgia fueron cuando todavía no estaba diagnosticada. Y bueno, yo tuve una gran amiga, que es Rosa, también se llama Rosa. Y estuvo a mi lado en los momentos más duros de antes de diagnosticar, cuando yo no me podía mover, cuando no quería salir a la calle. Cuando todo, aparte es que coincidió un poco también cuando me separé, entonces confluyeron las dos cosas, ¿no? Y bueno, estuvo mi amiga Rosa a mi lado y luego mi amiga Esther. O sea, yo tuve dos personas, bueno, evidentemente
Mi hijo Juan, pero era todavía muy pequeño en esos momentos, ¿no? O sea, él estaba preocupado, y mamá, ¿y qué te pasa? Y tal. Pero bueno, potencialmente en quien yo volcaba cómo me sentía, cómo estaba, porque en mi casa tenía que disimular más, fueron mis dos amigas, en Rosa y en Esther. No todos los días son iguales para ti. ¿Cómo actúa una enfermedad a lo largo de una semana, un mes, en tu vida? ¿Hay días señalados? A ver, los días señalados, aunque parezca un poco reiterativo, son esos días en que no te puedes mover. Pero es que los brotes no te dan todas las semanas ni todos los meses. Es una enfermedad atípica. Te puede dar un brote que te dure. Yo el brote que tuve de la pierna me duró 8 meses. Yo estuve 8 meses sin poder, a ver, sin poder trabajar, entre comillas. Yo no podía caminar prácticamente, tenía que andar con 2 muletas. Entonces te condiciona en eso, ¿no? Cuando tuve el brote del brazo, a ver, yo empecé a trabajar muchísimo antes. ¿Por qué? Porque al empezar a hacer ejercicios, en mi trabajo, como no es pues, coger fuerzas, ni coger pesos, ni nada, yo podía trabajar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay días puntuales en los que ese dolor sube, y si ese dolor sube cuando estás con el brote, que parece que lo vas controlando, pero de repente un día sube muchísimo el dolor, ese día no puedes ir a trabajar, no puedes salir a la calle. Pero yo lo que hago es, procuro hacer la mayor parte del tiempo que puedo una vida normal. La vida que hago todos los días, levantarme por la mañana, irme a trabajar. Que hay días que por el dolor estás como más adormecida o no has dormido de noche y tengo que no me puedo levantar a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana para irme a trabajar. No tengo problema, yo trabajo, dentro de mi trabajo yo soy autónoma. Entonces yo cojo y voy pues a las 11 o voy a las 12, pero procuro no dejar de ir ningún día. Si no estoy 8 horas, estoy 4, si no estoy 4, estoy 2. Entonces, ¿qué hay de bueno? Pues que a lo mejor tienes muchos días. A ver, vuelvo a repetir, hay un dolor que es puntual y que lo tenemos siempre, ¿vale? Por ejemplo, a lo mejor el cruzar las piernas te supone un dolor, tienes que estarlas moviendo, el estar más de X tiempo sentada o más de X tiempo de pie, te supone un dolor, te tienes que cambiar de posición continuamente, ¿vale? No aguanto. Yo, por ejemplo, a pie quieto no puedo estar porque yo a los 5 minutos me reviento, no aguanto. Entonces ya conoces un poquito tus limitaciones y con eso juegas. Entonces, ¿qué procuras? Pues cuando no tienes un brote, vivir a tope, y cuando tienes un brote, convivir con el brote. Es lo único que te queda, pero bueno, esto se arreglará, ¿eh? Claro, las mujeres y los hombres enfermos de fibromialgia sufrís fuertes dolores, ¿no?, localizados por todo el cuerpo. ¿Cómo soportas esa sensación? ¿En qué piensas? A ver, trato de focalizar el dolor. Vuelvo a repetir que yo voy a Ana, una chica de Sada, que además me pone acupuntura en las orejas y me trabaja las zonas de más dolor con agujas, aparte de masajes. Y entonces trato de focalizar el dolor. Repito, cuando son los primeros días, no lo focalizas con nada, es más, quieres estar en una habitación oscura, con todo cerrado, que nadie te moleste, porque los dolores son tremendos. Incluso te tomas el Dolovoltaren cada 4 horas, tomas Nolotil líquido, tomas de todo, subes la lírica de 75 a 150. A ver, te medicas, son 2 días en los que te tienes que medicar muchísimo. Pero luego el dolor pasa de ser por todo el cuerpo a centrarse, por lo menos a mí, a centrarse en una o en 2 zonas determinadas. Y ahí ya empiezas a moverte, ¿vale? Los dolores son intensos, son fuertes. Pero cuando ya llevas unos días con él, pues es como, a ver, tú si tienes una tendinitis en un brazo, te duele cuando haces un movimiento que no va con esa tendinitis, ¿no? O tú si tienes un dolor en el cuello o una tortícolis, te duele cuando haces un movimiento general. Pues eso es un poco lo que pasa cuando pasan los primeros días de ese brote fuerte, la fibromialgia, que te queda el dolor en una zona y que tú, si tienes una tendinitis, vas a trabajar igual, porque lo que haces es no mover el cuello para el otro lado e ir a hacer unos masajes a un quiromasajista o a lo que sea. Bueno, pues yo con mi fibromialgia hago lo mismo. Los días de ese brote tan intenso sé que no me puedo mover, no me queda más remedio que quedarme en mi casa y aguantarme. Mucha gente no te cree, porque el día anterior a lo mejor estás maquillada, pintada, arreglada por la calle, o vas a un baile, o vas a cenar algo, o lo que sea, y que al día siguiente no te puedas mover, la gente dice, mira, cuento, salió ayer y está mala. No, no es cuento y no es por salir ayer, es que estás en un brote. Y los brotes no te avisan, te dan y punto. Hay gente que se va, por ejemplo, al hospital y que le ponen morfina, ¿vale? Le ponen unos bolos de morfina para controlar el dolor. O le ponen corticoides. Yo, de momento, salvo en una ocasión, cuando fuera de la rodilla, no tuve que ponérmelos y procuro no tomar ni corticoides, nada, no me los volví a tomar
salvo una vez, que me dejaron una tontada perdida, que no te puedes mover, que no puedes salir a la calle, y yo eso no lo quiero. No lo quiero en mi vida porque no es necesario, entiendo. Hombre, hay gente que no le queda más remedio porque a lo mejor pues lleva muchos más años, la diagnosticaron más tarde o son dolores en sitios a lo mejor que le generan mucho más dolor. Eso yo ya no lo sé, pero bueno, yo hago eso. Son 2-3 días que sé que no puedo moverme. Una vez finalizados esos días, focalizo y bueno, hombre, si es en una pierna, pues tengo que ir con 2 muletas. El trabajo me queda muy cerca de casa. Voy con 2 muletas, luego pongo la pierna en alto, trabajo con unos cascos, no pasa nada. Trato de hacer la vida... A ver, yo creo que trato de hacer mi rutina diaria el mayor tiempo posible. ¿Y podrías definir ese dolor? Sí, a ver, yo lo digo, cuando te da el dolor es como si te clavaran alfileres por todo el cuerpo. Es como si te mordiese un perro en cada hueso, o sea, el dolor viene desde dentro. Los huesos es como si te los estuvieran mordiendo, así, ¿no? Es como si estuviera un perro... Y luego es como si mil agujeros estuvieran en todas tus terminaciones nerviosas, porque te duelen todos los huesos y todas las terminaciones nerviosas. Ese dolor es insoportable. O sea, es que te quieres morir directamente. Son 2 días en que no puedes. Es que es horroroso. Después el dolor va remitiendo, ¿vale? Sé que hay gente que le dura más y te queda ese dolor, te quedas lasada. Pero te quedas lasada y encima te quedas fastidiada porque el dolor se centra luego en una zona. ¿Qué ocurre? Que en esa zona ya no son como si te clavaran alfileres, genera una enfermedad, pues genera una tendinitis, que a lo mejor la mía, por ejemplo, vino del cuello porque lo tengo perdido, o te genera pues que la pierna se te inflame, no sabes por qué ni por qué no, me hicieron TAC, me hicieron pruebas, me hicieron de todo. Y entonces ahí es donde, pues bueno, tienes que tomar durante unos días antibióticos, yo tengo unos ejercicios para hacer diarios, pues en vez de hacerlos solo por la mañana o solo por la noche, los tienes que hacer 3 veces al día y tienes que tener pues mucho más cuidado, caminar menos, no, esos días no puedes salir a andar, generas, o sea, cambias tus rutinas de vida, pues es eso. Pero bueno, el dolor es duro, ¿eh? Es duro, pero es lo que hay. Bueno, Rosa, ahora que nos conocemos más, ¿qué tipo de miedos tiene una mujer enferma de fibromialgia? Hombre, los miedos son al dolor, a no poder moverte, a no poder salir, a no poder hacer una vida normal. A ver, fundamentalmente es eso, a perderte la vida. Es el miedo más grande que se tiene. Y luego el otro miedo prioritario es a que te dé un brote y que tengas muchísimo dolor. Esos son miedos, porque son miedos reales. Pero bueno, la cura aparecerá. ¿Ha cambiado para ti la forma de interpretar la vida? Sí. A ver, antes le dabas prioridad a unas cosas que ahora no se le dan. Tenían prioridad, pues... muchísimas cosas, que estabas puntual, pues que esté la casa perfecta, que esté aquello, esas cosas ahora son secundarias, ¿no? Tratas de vivir la vida con tu gente la mayor parte del tiempo que puedes, disfrutar cuanto más mejor pues de tus amigos, de tu familia y darle importancia según a qué cosas. Tú, a mí antes, por ejemplo, me dolía la cabeza y ¡buf! Una aspirina que me duele la cabeza, y esas cosas ahora no son prioritarias, ¿no? Esas cosas ahora pues como que las dejas un poco a lo que... Pues y bueno, ¿el sexo qué tienes que decir al respecto? Ah, pues que es muy bueno, cura muchísimos males. Es una cosa buenísima, deberíamos de practicarla todos muchísimo más. No, la gente que tiene fibromialgia no está impedida para mantener sexo, hacer el amor o como le queráis llamar. Goza igual que cualquier otra persona, siente el sexo igual que cualquier otra persona y disfruta de un orgasmo igual que cualquier otra persona. No nos condiciona habitualmente en nuestra vida. Y bueno, ¿tú cómo te ves dentro de 10 años? Yo dentro de 10 años me veo curada. Porque yo, como te dije al principio de esta entrevista, tengo la necesidad de creer que en un plazo de tiempo breve vamos a poder solucionar esto. Esto, van a poder encontrar una cura. También es verdad que yo tengo la suerte de que no me dan los brotes excesivamente seguidos. Entonces, bueno, pues eso es una tranquilidad. ¿Y cuáles son tus sueños? Mis sueños es que me toque la primitiva para poder ayudar a toda la gente que tengo alrededor en estos momentos
que se cure mi enfermedad, que mi hijo encuentre un trabajo, que todos tengamos en la vida, pero de verdad, los derechos que nos pertenecen y que, bueno, podamos vivir de una manera cómoda y sin preocupaciones. Bueno, la ciencia está detrás de todas las curas de la humanidad. ¿Has colaborado a lo largo de tu vida con algún científico? ¿Qué esperanzas te ha dado? No colaboré con ningún científico. Yo tengo la costumbre de hablar mucho, se nota. Y hablo mucho con los médicos cuando voy, ¿no? Entonces, si yo hablo con el médico me explica y me dice, pues de momento no hay nada o tal, pero también te explican y te dicen, ¿no? Porque te mueves también entre amigos que están pasando por enfermedades, como te decía. Y entonces te explican que hace X años no había nada, nada en absoluto para esas enfermedades. Y hoy en día son enfermedades que se pueden curar. Entonces yo me baso en eso para pensar que sí, para enfermedad. Hombre, vamos a hablar, por ejemplo, del SIDA. No hace tanto tiempo, ¿cuánta gente se moría de SIDA sin que pudiera hacerse absolutamente nada? Muchísima. Sin embargo, ahora se enferman de SIDA, pero con un tratamiento tienen una calidad de vida y un tiempo en su vida que antes no existía. Y fíjate, tampoco hace tantos años que empezó la enfermedad. Entonces, yo creo que igual que hay otras patologías que se han ido curando y que se han ido solventando, que con nosotros va a pasar lo mismo. ¿Te sientes comprendida por la sociedad? Me siento comprendida por la gente que tiene fibromialgia o gente que convive con gente que ya tiene fibromialgia. El problema es que hay muchísima gente que desconoce la enfermedad en sí, como te decía, y que se cree que estamos pues, medio locas. Esta gente, o sea, hoy está bien, mañana está mal, ahora se puede mover, ahora no se puede levantar. Entonces, para ellos no es creíble la enfermedad porque la desconocen. Entonces, esa gente sí que no te apoya porque no te cree. ¿En qué piensas cuando oyes cosas como la fibromialgia es una enfermedad de mentira? Pues en lo que te acabo de decir, que la gente que la desconoce, la gente que no convive con ella, que no tiene un padre, un hermano, un amigo, se creen que estamos mal de la cabeza, se creen que nosotras mismas nos creamos la enfermedad. O sea, nos creamos en un momento determinado un dolor o nos creamos en un momento determinado una necesidad de estar en la cama porque nos conviene o porque nos viene bien. Entonces, como ellas no la creen, no te apoyan, no te creen, y piensan que es... Bueno, de hecho, los médicos... ¿Cuánto han tardado los médicos en diagnosticar una fibromialgia? En aceptar la fibromialgia como enfermedad, porque hasta no hace muchos años no se aceptaba la fibromialgia como enfermedad y ahora ya se acepta. Entonces, la sociedad tiene que ir poco a poco entendiendo y hay que irle explicando. Tampoco hay... A ver, hay asociaciones de fibromialgia, pero esas asociaciones de fibromialgia normalmente están enfocadas a la gente que la tiene. Y yo creo que tendría que haber como una campaña para concienciar a la sociedad de que la enfermedad de la fibromialgia sí es una enfermedad. Y es una enfermedad degenerativa. Es una enfermedad que genera muchos problemas y que te limita muchas veces. Y eso hay que enseñárselo a la sociedad. Y yo creo que falta esa campaña que explique que la enfermedad existe. Bueno, ¿y qué mensaje lanzarías al viento para todos esos enfermos de fibromialgia? ¿Y a sus familiares qué les dirías? A ver, a sus familiares les diría que mucha paciencia, que lo crean en todo momento, que una persona que tiene fibromialgia nunca va a fingir un dolor, nunca, porque el dolor es potente y el dolor se nota, se nos deshace la cara, nos cambia el carácter, nos ponemos de mal humor, se nota. Y bueno, que tengan mucha paciencia, que lo crean y que tengan mucha paciencia. Y pues, ¿qué les diría a los enfermos que tienen fibromialgia? Primero, que no se queden en la cama nada más que lo imprescindible. Como digo yo, que antes muerta que sencilla, que se pinten el labio, que se peinen y que salgan a la calle. Y que crean de verdad que en muy poquito tiempo tiene que haber una solución para nuestra enfermedad. Cholo es nuestro último presentador de FibroWorld. Él es el encargado de traernos un gran testimonio envuelto en un halo de misterio casi mágico. Carmen pone punto y final a FibroWorld. Los enfermos de fibromialgia no presentan anormalidades características en las pruebas de laboratorio. No existe una prueba específica para el diagnóstico de la enfermedad. Es aconsejable, sin embargo, indagar en la historia clínica de nuestros pacientes.
identificar trastornos en el sueño, artralgias, dolores articulares y mialgias, dolores musculares. No hay evidencias objetivas de inflamación articular o muscular en la exploración física ni en los análisis. El diagnóstico de fibromialgia debería ser, pues, considerado en cualquier paciente que se queje de que me duele todo. Pochona, ahora. ¿Cómo te llamas? Carmen. ¿Cuántos años tienes? 60. ¿Dónde naciste? En Coruña, con mucho orgullo de ser gallega. ¿Y qué haces aquí? Pues vivir. ¿Eres feliz? Sí. Con mis pequeños momentos malos, pequeños momentos buenos, pero haría un global de muy feliz. Háblame un poco sobre ti, ¿qué tipo de mujer sientes que eres? Pienso que soy una mujer del montón, con inquietudes, con ganas de tener una familia unida como la tengo, que soy cariñosa, que valgo para muchas cosas en esta vida, y poco más tengo que decir. Vamos a hablar de amor. ¿Estás casada? Sí. ¿Separada? Casada. Hablemos de tu pareja sentimental actual. Es maravilloso. Con eso lo defino. Perfecto. ¿Te recuerdo más feliz de él? Cuando nos casamos. ¿Y el más amargo? Cuando estuvo muy malo. Háblame de la familia, de tus hijos. Somos una familia muy unida, tengo unas hijas maravillosas, tengo unos nietos que me llenan mi vida. Bueno, creo que me tocó la bonoloto con lo que me tocó, con mi familia. No la cambiaría por ninguna. ¿Con cuántas personas vives en tu casa? Generalmente mi marido y yo, a veces hay algún agregado. ¿Cómo es tu día? Depende. Tengo días buenos, días malos. Procuro siempre, independientemente de que no tenga el día mejor, hacerlo mejor. Levantarme, vestirme, ayudar a cuidar a mis nietos, hacer una vida lo más feliz posible. ¿Qué haces a las 10 de la mañana, por ejemplo? Generalmente caminar, porque me encanta caminar. ¿Y a las 8 de la tarde? Dejar a los niños con sus papás. Perfecto. ¿Y tu plan de domingo perfecto? Estar con mi marido, pasear, nos encanta viajar, nos encanta paisajes que en Galicia tenemos maravillas y luego cuando tenemos más tiempo, más lejos. Perfecto, entonces. Mira, ¿qué te gusta más? ¿Una novela? ¿Una película? ¿Un CD? Depende. Me encanta leer, lo que pasa es que últimamente me produce dolor de cabeza y lo hago menos. Y me encantan las películas antiguas. Me encanta cualquier tipo de película antigua, tengo una colección importante y las veo y las reveo. La música me gusta, pero no soy muy entendida en música. Es decir, ¿tu hobby favorito cuál sería? Mi hobby favorito, ver películas antiguas. Me pasaría un día entero viendo mis mejores películas, que me traen recuerdos buenos. Háblame de tu trabajo. En este momento no trabajo, pero fui muy feliz en mi trabajo, porque elegí un trabajo que me gustó. Y cuando trabajaba lo hacía con mucha ilusión y mucho cariño. ¿Qué significa para ti la palabra fibromialgia? Horror. ¿Tienes miedo a la muerte? Sí, creo que como todo ser humano, en algún momento tenemos miedo a la muerte. ¿Tú por algún momento de tu vida viste lo que es el cerca de la muerte? Sí, cuando tuve mi última. ¿Recuerdas cómo era la vida cuando no estabas enferma? Yo creo que yo empecé con esta enfermedad mucho antes de que me la diagnosticasen. Yo no sabía que estaba enferma. Pero yo muchas veces me apetecía salir, mi mente me decía sal, diviértete, pero me encontraba tan cansada que siempre necesitaba o pedía que pasase algo para que no saliese, para no disgustar a mi marido, para no romper sus planes, para hacer una vida normal. Pero me sentí cansada, yo creo que desde los 20 años, que yo recuerdo. ¿Qué darías por volver, bueno, a esa época, bueno, cuando realmente no estabas enferma, cuando realmente podrías ser feliz 100%? ¿Qué darías por volver a esa época? No daría nada, porque también ahora soy feliz. Yo tengo mis momentos buenos,
Tengo mis momentos malos, pero soy feliz y tengo cosas que me compensan. Tengo los nietos que no tenía, tengo las hijas que no tenía, entonces la valoración no cambiaría. Como me decías antes, que tú empezabas a sentirte cansado cuando eras a los 20 años, ¿no? Más o menos. ¿En qué momento te diste cuenta de que las cosas no iban bien o que notabas cosas raras o que tu cuerpo no funcionaba a la perfección o 100%? Acá, yo siempre fui una persona muy activa. Me encantaba hacer mil cosas, me encantaba. Pero realmente, cuando empezó, es decir, cuando tú empezaste a sentir lo que es la enfermedad. Yo empecé a sentir la enfermedad porque yo no tenía ganas ni de mover un plato. A veces se me caían los platos de las manos, tenía dolores fuertes del cuello y de cabeza, me dolían las rodillas, y yo pensaba, no puede ser, no puede ser, porque si tengo una hernia de disco me duele el cuello, pero no me puede doler la cadera, ni me puede doler la rodilla. Entonces sentí como miedo, era muy joven, no entendía lo que estaba pasando en mi cuerpo. No lo exteriorizaba porque tampoco quería dar la imagen de enferma, porque a mí nunca me gustó dar pena ni dar imagen de enferma. Pero yo en mí misma me sentía extraña, me sentía que mi mente... ¿Qué síntomas fuiste teniendo? A ver, yo creo que, según me dijeron los médicos, empecé con fatiga crónica. Yo era un cansancio tremendo. ¿Es uno de los síntomas? Sí, pero mi primer diagnóstico fue de fatiga crónica, no de fibromialgia. Hay tres: fatiga crónica, fibromialgia y sensibilidad química múltiple. Según los últimos estudios, van unidas las tres. Siempre se empieza por una, pero generalmente se termina con la tercera. ¿Desemboca la tercera? Dos de ellas están reconocidas por la OMS, como son la fibromialgia y fatiga crónica, y otra está en proceso de reconocerlas. Y se llamará la sensibilización central. ¿Qué es lo peor de la enfermedad? Para mí, mi mente muchas veces quiere hacer cosas que mi cuerpo no responde. Entonces me siento frustrada. Yo pienso, por ejemplo, en mis niños, en pasear con ellos, en jugar al fútbol, en dar volteretas. Pero ¿y eso lo haces normalmente? No lo puedo hacer. No puedo. Entonces eso es lo que a mí más me duele, ¿no? En que mi mente piensa diferente a cómo reacciona mi cuerpo. ¿Qué has dejado de hacer por culpa de esta enfermedad? Muchas cosas. Mi trabajo, que estaba muy contenta. Uno de los más importantes que dejé. Porque yo no dormía ninguna noche, dormía dos horas, tengo piernas inquietas, a lo mejor pasaba por las noches con las piernas inquietas. Y luego también, a mí no me gustaba faltar al trabajo, yo he sido una persona cumplidora siempre, ¿no? Y iba tirando de vacaciones, tirando de días libres, pero había momentos que ya no llegaba ni vacaciones ni días libres. Porque tenía brotes agudos, luego se me complicó porque tuve una pérdida motora en las piernas, no podía caminar, y claro, eso para mí me afectó muchísimo, porque yo era muy feliz en mi trabajo. Yo tenía un trabajo en el que me sentía muy identificada y era muy gratificante para mí, y eso me dolió mucho. ¿Cómo fue el trato en los médicos, en los hospitales, cuando realmente tú asistías a ellos con tus dolores, lógicamente? Vamos a ver, en un principio, que se desconocía prácticamente todo de esta enfermedad... ¿De cuántos años estamos hablando? Pues estamos hablando de 40 años. Perfecto. Más o menos. Pues nada, te decían, nada, tienes la tensión baja, estás muy delgada, no te daban importancia. Tienes que hacer ejercicio para fortalecer la musculatura. No, yo pasé muchos años vagando, buscando un porqué, que nadie me sabía responder. Hasta que yo me hice un seguro privado, porque yo antes... ¿Y otras personas pueden? Evidentemente, pero bueno, yo tampoco puedo mucho, pero creo que mi salud era lo primero. Preferí privarme de otras cosas. Claro, lógicamente tenía un tipo de enfermedad como esa, entonces, que tú quieres llegar a un porqué, lógicamente tú tienes que llegar a darte esos médicos porqué. No por los médicos en sí, yo, mi médico de familia, tengo que decir maravillas, pero hay limitaciones. Por ejemplo, para hacerte una prueba que yo necesito que me hagan, a lo mejor me tardan 8 meses, con lo cual, claro, yo, fue el motivo de que optase por otra opción para poder saber antes lo que me pasaba, lo que sentí, lo que tenía en mi cuerpo.
Al saber de la enfermedad, bueno, sabemos que es una enfermedad reconocida, pero al saber que es una enfermedad que no tiene cura, ¿cómo te sientes? Yo creo que no tiene cura porque no se investiga lo suficiente. Algo se va sabiendo cada vez más, pero si se deja parar una cosa y te tratan como les da la, bueno, como creen que deben de tratarte, porque yo creo que en esta enfermedad lo primero que tiene que hacerse es formarse la gente, empezando por la atención primaria y luego el resto de especialistas y investigación. Es decir, lo que es hacer grupal todo. Exactamente. Yo sé que, por ejemplo, en mi comunidad carecemos de cosas que en otras comunidades sí tienen. Un protocolo de la enfermedad o un centro específico para la enfermedad. Me gustaría que aquí también hubiese, porque somos muchos enfermos y no tenemos dinero para hacer algo aeróbico, que nos mandan los médicos a hacerlo, o gimnasia específica para estiramientos, entonces, o una fisioterapia cuando estás tan contraturada que ni te puedes mover. Entonces yo creo que si tuviésemos un tratamiento multidisciplinar o como pasa en otros sitios, esos problemas no los tendríamos, porque no solo va a ser cosa de gente que puede pagar y que pueda sentirse mejor, no curarse porque no se cura, sino que tendría que ser de todos los enfermos en general. Esa es mi opinión. Bueno, vamos a hablar un poco también de los temidos brotes. ¿Cómo son esos brotes en sí? Bueno, yo para explicarte te diría como si te estuvieran pinchando por todo el cuerpo y un dolor agudo que no cede con nada. Con nada. Yo últimamente prácticamente es que ya me canso de tomar medicaciones porque lo que hago es fastidiar mi hígado sin ningún resultado, porque ni ellos ni nadie sabe qué medicación te puede hacer. Estamos como conejillos de indias, pues pruebo a esto mezclado con esto, pero no hay nada, porque como no se sabe el origen, no puede haber una medicación adaptada para la enfermedad. En tus peores momentos, cuando abriste la mano y dejaste caer la toalla, ¿quién fue esa persona amiga que te la recogió del suelo? Muchas amigas que tengo en situación similar, que me apoyo en ellas y procuro ayudarlas en los momentos que se sienten igual que yo. No todos los días parece que son iguales. Evidentemente no. Tengo días buenos, días malos, pero bueno, los malos los procuro hacer buenos. ¿Cómo actúa la enfermedad a lo largo de una semana, un mes, en tu vida? ¿Hay días señalados? Es que no lo sabes. Yo a lo mejor me puedo levantar hoy con una energía y tener ganas de limpiar toda la casa y tener ganas de comerme el mundo, y a la media hora estar con unos pinchazos, con unos vértigos, con unos dolores que es inconcebible. La persona que no te conoce dice, esta mujer no es normal, porque si hace media hora estaba feliz, estaba contenta y ahora te está diciendo que no se puede mover, es que es casi increíble, pero nuestra enfermedad es así. No es solo de días, sino de momentos del día. Por ejemplo, cuando sufres esos dolores localizados por todo el cuerpo, ¿cómo soportas esa sensación? ¿En qué piensas? Procuro relajarme, me enseñan a hacer ejercicios de relajación, procuro ver las cosas buenas que tiene mi vida, pienso que algún día esto se va a solucionar, yo no tiro la toalla, yo soy una persona luchadora y creo que esto algún día tendrá solución y podremos tener una vida digna, que es lo que pedimos, una vida con una calidad de vida, que es lo que pedimos, nada más, como todo. ¿Cómo podrías definirme el dolor que puedes sentir con los dolores? No tengo definición para expresarlo, es que es tremendo, la sensación de que te caen las cosas de las manos, de que no puedes apoyar la cabeza porque te da vueltas todo, de que no puedes, yo para darme la vuelta a la cama tengo que andar con mucho cuidado porque es un dolor tan profundo, es una sensación tan desgarradora que no tengo definición para ti. Bueno, ya llegando a ese punto que ya nos conocemos un poco, ya llevamos hablando con la cara, ya tenemos una confianza. ¿Qué tipo de miedos tiene una mujer que tiene fibromialgia? A ver, yo miedos no tengo. Yo tengo miedos porque
Algunos sí. Por ejemplo, yo voy a un médico. Si yo digo que tengo fibromialgia, aunque vaya por un dolor de barriga, me la achacan a la fibromialgia, al colon irritable. ¿Qué pasa? Que si vuelvo al mes siguiente me dicen lo mismo. Hasta que yo tomo la determinación de que no es así, como ha pasado a compañeras mías, y me voy a otros médicos. Me evalúan y no es un colon irritable, es un cáncer. Que a lo mejor cogido en un estadillo 1 tendría solución, y cuando llegamos a un estadio 3 o 4 no la tiene. ¿Por qué nos encasillan? Una persona que tiene diabetes, una persona que tiene otro tipo de patologías, no les descartan que puedan tener otras enfermedades, pero nosotros si tenemos fibromialgia, te duele la cabeza, fibromialgia, te duele una pierna, fibromialgia. No, no están. Ojalá tuviésemos la vacuna de no tener un cáncer, ojalá. Pero pido a los médicos que por tener fibromialgia no descarte que podamos tener otras patologías más graves. Y no lo están haciendo. Es que yo ya procuro no decir la fibromialgia hasta el final, para que me escuche. Por desgracia es así. Perfecto. ¿Ha cambiado para ti tu forma de interpretar la vida, Carmen? Quizá la vivo con más intensidad. Quizá valoro más las pequeñas cosas, quiero aprovechar el tiempo más. Antes no viajaba tanto, antes ahora procuro hacerlo porque quiero ver cuantas más cosas mejor, porque no sé el día de mañana cómo se me presentará, como nadie sabe cómo va a desarrollarse esta enfermedad, son suposiciones. Entonces yo procuro apretar la vida, claro. Apretar los momentos, vivir más intensamente. ¿Qué tipo de sueños tienes? ¿De sueños? Pues la verdad no suelo acordarme mucho. ¿No tienes ningún sueño por cumplir, algo por querer ver o querer estar? Hombre, sueños tengo muchos. Tengo sueños de ver a mis nietos criados, con sus novias, tengo sueños de ver a mis hijas casadas, las que no tengo, tengo sueños de también viajar con mi marido a sitios que deseamos los dos conocer. A mí las ilusiones no se me han quitado. Se me han quitado las posibilidades a veces de hacer cosas que no puedo porque me limitan mi enfermedad en momentos puntuales, pero yo quiero seguir llevando una vida igual que la llevaba. ¿Ha cambiado algo para ti en el tema sexual? A ver, aquí quiero matizar cosas. Yo la libido la tengo igual, yo tengo deseos sexuales, pero evidentemente si estoy con dolor de cadera, estoy con dolor de espalda, estoy con dolor de cabeza, no me puedo centrar. No es que no tenga interés sexual, tengo el mismo, pero no lo puedo hacer, llevarlo a cabo a veces por mis dolores, pero no porque yo no tenga ganas. La ciencia está detrás de todas estas curas de la humanidad. ¿Has colaborado a lo largo de tu vida con algún científico, con algún médico, con algún tipo de especialista? ¿Qué esperanzas te ha dado? No, aquí por desgracia a la fibromialgia hay muy poca gente que haga investigación y la sensibilidad química múltiple tampoco y la... ¿Te sientes comprendida por la sociedad? Depende. Por ejemplo, por mi médico de familia sí, por otro tipo de médicos no. Porque no quieren abrir los ojos y ver lo que tenemos. Porque no somos enfermos incómodos para ellos, se pasan la bola unos para otros. Yo, por ejemplo, tengo un dolor de garganta. Voy a un médico, me da una medicación y a la semana tienen un resultado positivo. Qué bueno soy, pero van a hacer una fibromialgia y como no saben el origen, no saben cómo atajarla. Entonces te dan una, te prueban otra y te mandan otro. Te van pasando como pelota, de una a otro, de una a otro, hasta que ya te cansas y te cansas de ellos también. Yo por eso insisto en que hay que hacer investigación e información en los médicos. Tienen que formarse para poder tratarnos, si no, ¿de qué nos van? Carmen, sí. Cuando, por ejemplo, cuando oyes cosas como que la fibromialgia es una enfermedad de mentira... Me da la risa. No hago caso a sus comentarios. Yo tengo muy claro lo que tengo y lo que piensa la gente es que no me importa, sinceramente. Si estuviéramos, por ejemplo, en una playa, ¿qué grito soltarías al viento o qué mensaje querrías decir a toda esa gente que está enferma
de fibromialgia y que busca algún tipo de consuelo, algún tipo de, bueno, pues sentirse mejor o quizás pues ver la vida de otra manera. Pues yo creo que tienen que pensar que es una enfermedad real, que no se acaba el mundo, que tenemos que ver la parte positiva, que podemos sacar cosas muy positivas, que yo creo que no en un tiempo muy lejano va a haber una investigación y vamos a tener solución. Yo soy positiva en eso. Y que no tenemos que dejarnos llevar por el dolor y hacernos sentir como si fuésemos inválidas. Tenemos que sacar fuerza, porque somos personas muy válidas. ¿Cómo realmente inválidas lo sois? Bueno, es decir, es una enfermedad invalidante, pero nosotros tenemos que cambiar la mente muchas veces. Pero el mensaje, ¿cuál sería? Es decir, pues que saliera, que disfrutara. Exactamente, que disfrutara en el momento. Que no piensen en un mañana, si me va a doler, si no me va a doler. Que vivan el momento con la intensidad mayor que puedan. Porque ya la vida es bastante complicada para complicarla a nosotros más. Y que piensen que es una enfermedad que duele, que es tremenda, pero que no te mata. Y que va a haber solución. Yo estoy segura que si nos unimos todos y luchamos en una investigación y en un tratamiento, va a haber solución, y no muy lejana. Yo tengo esperanza, pero tenemos que ser unidos. Y la gente no puede quedarse en casa esperando a que vengan. Tiene que salir, tiene que motivarse, tiene que buscar otras soluciones. Bueno, yo pienso que esto sería remar todos en la misma dirección. Evidentemente. Lo que está pasando ahora mismo es que cada uno va a su lado. A su lado. Nunca llegaría. Evidentemente, hay otras enfermedades, como fue en su día la anorexia, que tuvo los mismos problemas. Hubo una asociación central en Madrid, de allí se derivaron varias a diferentes provincias y se consiguieron los objetivos. ¿Por qué? Porque estuvo unida toda España. Nosotros somos muchos enfermos. Somos 2 millones de pacientes, creo, más o menos. 2 millones son 2 millones de pacientes. Que si nos unimos, haríamos mucha fuerza. Y algo se conseguiría. Porque pues, se consiguen en otras enfermedades, soluciones, se hacen investigaciones y nosotros no. Pero realmente está reconocida por la OMS. Sí, pero está. Pero a mí que me vale que esté reconocida por la OMS si no me puntúan el IBI. Cuando aquí en Galicia, en otras comunidades autónomas. Yo pienso que es problema de política, no es problema de enfermedad. Ya, a ver, la pena que te ponen es que dicen que no hay nada con que medirla. ¿Con qué mides una depresión? No hay. ¿Con qué? Tampoco hay nada. ¿Por qué se puntúa eso? ¿Por qué se le da más importancia? ¿Por qué? Nosotros somos enfermos reales. Una enfermedad reconocida por la OMS. Entonces, lo que tienen que hacer. Lo mismo, hay muchas enfermedades que no tienen un parámetro para medirlas y sí las consideran enfermedades porque no interesamos. Porque somos enfermos incómodos, como te dije antes. Porque no hay investigación y no hay solución. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. El tratamiento. Quizás la parte más dura de este documental. No existe un tratamiento 100% efectivo a día de hoy capaz de extinguir esta poderosa enfermedad. Sin embargo, sí existen diferentes tratamientos capaces de reducir sus síntomas, como por ejemplo, la educación del paciente, el ejercicio, las terapias ocupacionales y fármacos. La fibromialgia puede ser difícil de tratar. Para obtener mejores resultados, se recomienda que el tratamiento sea manejado por médicos de varias disciplinas. Médico de cabecera, internistas generales, reumatólogos, fisioterapeutas, entre otros. Los tratamientos no farmacológicos más importantes para hacer frente a la enfermedad son masajes, ejercicios acuáticos, terapia ocupacional y el yoga. Suplementos alimenticios capaces de aportar nutrientes celulares como el magnesio, vegetales frescos, alimentos ricos en potasio, zinc, silicio y selenio, grasas vegetales y cereales integrales, vitaminas A, B y E, algas marinas y bayas de goji, ayudan en gran manera a combatir la enfermedad y sus dolores. Ha llegado la hora de despedirnos. FibroWall quiere agradecer los testimonios de sus 5 protagonistas,
y a todas las personas que han hecho posible esta maravillosa aventura. Gracias. A todos los enfermos. No estáis solos. No merezco quedarme aquí otra vez. No hay motivos para desistir. Son mis miedos, me sentía incapaz. En un momento la vida comenzó a pasar frente a mí. Sin nada nuevo, nada nuevo. Yo ahora veo, veo, siento que hoy me encuentro frente a la inmensidad. No merezco dejar mis sueños atrás. Yo me sentía incapaz. Ese era mi freno vital. Incapaz. Pero ahora sé que yo tengo el control. Hoy a todo lo malo.